Okay. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mari Carmen Batista, soy psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos de este hospital, Dr. Negrín. Y el día de hoy, el ratito que vamos a estar juntos, pues vamos a dedicarnos a atender un tema tan importante como es el duelo en esta etapa que ahora viene, que es la Navidad, y donde las personas que atravesamos una pérdida significativa vamos a esperar la Navidad con cierto desasosiego, ansiedad, miedo e incertidumbre. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque vivimos en una cultura, sociedad, en un país donde se da de forma importante importancia a todo lo que tiene que ver con las fiestas navideñas, que involucran compartir fiesta, diversión, familia, regalos, luces, colores, villancicos, canciones y alegría. ¿Y qué ocurre? Que nos han enseñado a nivel cultural a compartir estas fechas desde estos contenidos. ¿Qué ocurre cuando una persona, hay personas que a lo largo del año que ha transcurrido o incluso años anteriores han perdido a una persona significativa en su mundo emocional, familiar, allegado, amigo, cualquier persona que haya establecido un vínculo emocional significativo con nosotros y que haya perdido la vida a lo largo de este año o el año pasado, puede generar emociones y manejos contradictorios, con sentimientos de tristeza, pena, incertidumbre, miedo, inseguridad y angustia, entre otros sentimientos. Cuando estos sentimientos abordan al ser humano, ¿qué ocurre para celebrar la Navidad? Ahí es donde nos hacemos preguntas importantes que a veces no tienen respuesta. O son respuestas que nos dan otras personas, que pueden ser nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras personas más cercanas, a lo mejor en el trabajo. Con respuestas tipo, no te preocupes, la Navidad pasa rápido, no te preocupes, todo llega. En definitiva, no es tan importante esa amiga con la que compartiste, no era tan importante para ti, quitando valor a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y a nuestra forma de vivir el duelo. Porque como estamos comentando, vivir el duelo es algo que no determina un dolor puntual y desaparece. El duelo es un proceso que requiere tiempo. Y no solamente tiempo, requiere formas de manejo, ejercicios, tareas, cómo manejar la pérdida desde ese sentimiento que me aborda desde el mes de mayo que perdió una persona a su madre. ¿Cómo hago para que la Navidad para mí sea algo que pueda vivir y compartir? Porque ustedes sabrán, en muchos momentos, las personas, como yo estaba diciendo antes, que hay preguntas y respuestas difíciles y hay muchas veces que todas estas emociones que pongo aquí, que van a generar en Navidad ese tiempo difícil de sufrimiento y de incomprensión. ¿Y de incomprensión por qué? Porque existen muchos familiares y amigos que no le dan importancia a nuestras emociones. Y nos dicen, en vez de estar en casa, tienes que salir a compartir con los amigos la comida de Navidad. Y vete al Parque San Telmo, que hay unos villancicos maravillosos y te van a distraer. Y vete de compras y hazle regalos a tus hermanos, que tienes otros hermanos que están vivos, aunque haya muerto una de tus hermanas. Todo esto son contenidos todavía mucho más agresivos a todo el dolor que nos acompaña. ¿Por qué se hace esto? Porque realmente manejar el duelo, compartir el duelo, acompañar en duelo, no es nada fácil. No tenemos nunca, los seres humanos no nos han enseñado a compartir desde el dolor y desde el sufrimiento. Y esa es la tarea, una de las tareas que debemos de aprender para acompañar a personas en este momento duro que atraviesan por la pérdida de un ser querido, con el que mantenía un vínculo emocional sólido. Recuerden que aquellas personas con las que hemos compartido de forma más intensa por ese vínculo emocional que hemos ido creando con ella o con él a lo largo de nuestra vida, hará que a mayor vínculo el duelo sea más complicado de elaborar. Porque los recuerdos, pensamientos, anécdotas del pasado, vivencias compartidas, las tenemos tan implícitas en nuestro interior por lo vivido y compartido, que será mucho más complicado elaborar el duelo. Y cuando llega la Navidad, lógicamente la sociedad y cultura nos coloca en el bienestar.
y no nos ayudan a manejarnos en la Navidad desde el malestar, desde ese nivel de sufrimiento que nos acompaña. ¿Qué sentido tiene la celebración en estos días? Pues como vemos aquí, la celebración de la Navidad en nuestra cultura incluye todo lo que antes comenté y va a haber por parte de los familiares y de las personas allegadas exigencias como comentarios y tipos de frases: debes de estar bien, hay que seguir adelante, no te pongas así, llorar te hace mal, date cuenta que tienes hijos, no te pueden ver llorar en Navidad. Estos son comentarios muy comunes, pero son muy dañinos. Tenemos miedo a esa llegada de la Navidad con una anticipación hacia ese momento que genera sintomatología ansioso-depresiva. Y preguntas constantes en nuestro interior: ¿cómo lo voy a hacer? No quiero generar tristeza a mis padres, ya ellos son mayores. ¿Cómo le voy a añadir más tristeza a la que ellos ya tienen por la pérdida de su hija, si ha sido una hermana la que yo he perdido? Por consiguiente, todo ello requerirá de un esfuerzo por parte de todos nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante el dolor, el miedo, la ansiedad, la desesperación, el cómo voy a comprar, cómo voy a llevar a cabo esa celebración en Navidad, las personas en duelo tenemos derecho a reivindicar y a hacer legítimo nuestro dolor. Y podemos pedir y solicitar a la familia, a los familiares más allegados, a la persona que ha fallecido, que podemos elegir una Navidad diferente. Podemos participar de esos encuentros familiares de una forma diferente. ¿Por qué? Porque estamos diferentes. Las personas no somos siempre las mismas personas. Y cuando hay acontecimientos que generan impacto emocional, tenemos el derecho a vivirlo de otra manera. ¿Y qué podemos pensar y explicar y decir? ¿Cómo organizar esta primera Navidad sin él o sin ella? Podemos elegir un momento, un lugar, un grupo de personas donde anticipemos el momento significativo, que suele ser 24 y 25, 31 y 1 y el Día de Reyes, para nuestra cultura. Y si el 24 y el 25 nos genera demasiada ansiedad, miedo para reunirnos y compartir desde esa fecha la ausencia de nuestro ser querido, podemos programar con nuestra familia, hablándolo previamente, que podemos elegir una fecha diferente, como puede ser el 20 de diciembre. Y el 20 de diciembre nos podemos reunir compartiendo unos momentos, unas palabras, unas ideas que ahora les voy a comentar. Antes de ello, diríamos, suprimir las Navidades, que mucha gente nos lo plantea de vete de viaje, no compartas con tu familia, vete solo con tus amigos, total, porque no pases la Navidad no pasa nada, no le digas a tu madre que has comprado regalos para que ella no sienta que realmente la Navidad este año va a ser tan dura con regalos. Estas son manifestaciones verbales que hacen todavía más daño y acumulan dolor al dolor. Evitar la Navidad, chicos, es como poner parches a nuestra vida. La vida continúa e igual que hemos vivido un acontecimiento agradable a lo largo del año, si nos ha tocado vivir un acontecimiento de pérdida, debemos de incluirlo como repertorio de nuestro sentir emocional, de nuestra trayectoria de vida. Quien le ha tocado perder a un abuelito, a un niño, por ejemplo, ¿por qué vamos a evitar al niño que sienta la pérdida de su abuelo? ¿No será mucho más sano ayudar al niño a sentir, experimentar, permitir llorar a su abuelo, hablar de su abuelo, escribir una carta, que vamos a ver ahora cómo los niños pueden despedir a sus abuelos o a sus padres cuando fallecen? ¿No será más natural, más sano, más adaptativo? Nos hacemos la pregunta. Si ayudamos a través de una serie de ejercicios y tareas a los niños y a los adultos, las personas saldrán fortalecidas durante la fase de Navidad. Porque como los que comentaba antes, el duelo suele ser enmascarado en la Navidad. Es un dolor que se esconde, que está ausente, que la persona no suele manifestar, decir, hablar acerca de la persona fallecida, donde se apartan esos recuerdos y esas pertenencias del ser querido y donde todo lo que tiene que ver con el ser querido se amontona en un armario, no queremos ver, no queremos sentir, o se desprenden de sus pertenencias en la primera semana. Es decir, es ocultar la pérdida.
Cuando ocultamos algo, nos manejamos desde, lógicamente, una no adaptativa elaboración de lo que haya sido. Perder no significa tener que ocultar. Perder significa sanamente permitir, sentir y hablar de la pérdida. Y desde ahí, nosotros proponemos, a nivel psicológico, una serie de estrategias, habilidades para poder vivir la Navidad. Es verdad que en nuestra cultura, como les dije antes, la muerte todavía sigue siendo un tabú y las personas suelen vivir el duelo en silencio, diciendo frases como las que dijimos antes, no ha pasado nada, todos estamos bien, generando todo ese tipo de sentimientos, ansiedad, agotamiento emocional, irritabilidad, y se tiende a lo que es la conspiración del silencio, un pacto del silencio familiar donde nadie habla de lo sucedido. Esto empeora, lógicamente, lo que es la salud en el proceso de duelo. La salud en el proceso de duelo requiere tomar conciencia de lo que ha pasado progresivamente, como les dije que es un proceso, tomar recuerdos y pensamientos de lo que ha ocurrido, recordar al ser querido, sentir cómo en este momento su ausencia me genera un vacío que me produce tristeza y pena y compartirlo con los seres queridos. Nos dicen realmente las personas que llevan a cabo esa conspiración del silencio que se cierran las puertas al poder compartir, que no hay posibilidad para despedir, que es como un precipicio muy profundo, que incluso vivir es difícil. Todo esto nos lo dicen las personas que están en duelo y sobre todo lo manifiestan en la fase de Navidad. Y ustedes, estoy segura que cada uno de ustedes habrá podido escuchar estas palabras en algún momento, en algún año, donde la Navidad ha estado, lógicamente, presente en vuestras familias y habéis oído comentarios de este tipo. Yo les digo a todas las personas que oyen este tipo de comentarios que intenten, si han leído del tema, ahora están escuchando un poquito esta charla, que intenten dar valor al dolor del otro. Y cuando el otro expresa su dolor, no tapar el dolor a través de este tipo de frases, sino potenciar todo lo que tiene que ver con la validación emocional. Claro que dura la Navidad para ti este año. Probablemente es la Navidad más dura que has vivido. La falta de tu padre deja en ti un vacío muy fuerte. Pero aquí estamos todos para ayudarte. Escucharte, apoyarte, oírte hablar de tu padre es ahora lo más importante para ti. ¿Y cómo quieres vivir la Navidad? ¿Qué quieres que podamos hacer durante este tiempo para recordar a tu padre y que de alguna manera esté presente contigo en esta Navidad? Este tipo de preguntas y este tipo de acompañamiento es el realmente sano para las personas con un duelo importante. Por consiguiente, como les comentaba antes, ¿qué podemos hacer? Estrategias o habilidades que nos ayuden a construir una nueva Navidad con las personas que están en una pérdida a lo largo del año importante. ¿Cómo se hace la construcción de una nueva Navidad? Pues aquí vemos que esta diapositiva nos dice no te exijas, acepta la ayuda de familiares y amigos, siente autocomprensión de tus deseos y emociones. Claro, reconocernos a nosotros mismos cómo nos sentimos, lo que ha producido en nuestro interior esa pérdida, es el primer paso. Nuestra cultura lleva a las personas que están en duelo a evitar considerablemente todos esos recuerdos, sentimientos y vivencias. Porque nos han enseñado desde pequeños a eso no es nada, no llores, no pasa nada, ríete, sal, distrae. Pero no nos han enseñado a aceptar y a sostener emocionalmente ese dolor. Por consiguiente, qué importante sería que cuando nos encontremos con una persona en duelo y llegue la Navidad, le digamos, yo estoy aquí, háblame de tu persona fallecida. Háblame de esa pareja que fue tan importante para ti y que perdiste a lo largo de este año. Estoy aquí para escucharte. Cualquier cosa que me digas tiene su valor. ¿Y cómo quieres que hagamos? ¿Quieres que salgamos a tomar algo el día 23 de diciembre, el día 20? ¿Quieres que hagamos una conmemoración a tu pareja? ¿Cómo la hacemos la conmemoración? Porque una Navidad donde podamos conmemorar la memoria de nuestro ser querido fallecido es un gran valor a la memoria, al recuerdo y a lo que hemos compartido con él o con ella. Anular su recuerdo significa no darle valor a todo lo que viví y todo lo que esa persona sintió también a través de mí. Vamos a darle la oportunidad a la persona que está en duelo
a que pueda recordar sin culpa, pueda sentir agradeciéndole a la vida o a quien quiera todo lo que compartió con esa persona. Y para eso necesitamos tener esa persona en duelo, necesita tener personas como ustedes que pueden ayudar, favorecer a que lo haga. Y ahora les voy a dar una serie de ideas para, por ejemplo, hacer esa reunión familiar antes de las fiestas. El día 24-25 me parece un día tan impactante que me encantaría, por ejemplo, le puede decir un doliente que ha perdido a su hermana, se lo puede decir a su marido y a sus hijos y a lo mejor al resto de familia, más importante, de hacer una celebración familiar el día 21, el 20, el 19 de diciembre. ¿Cómo se puede hacer? Pues reuniéndolos en la casa, en aquella casa que consideren, en un lugar a lo mejor íntimo fuera de cualquier casa y donde todos vayan a compartir una merienda, una comida, una cena. En esa comida va a estar presente nuestro ser querido fallecido. No es una comida a modo de todos salimos de la situación de la Navidad y nos olvidamos de la persona que ha fallecido. El objetivo importante es que la persona que ha fallecido y que hemos querido está presente en este momento. Y donde vamos a dar la oportunidad, y todos son conscientes, se pueden utilizar unas velas, unas flores que simbolicen a lo mejor a esa persona que le gustaba tanto las margaritas amarillas, y ponemos ahí el símbolo de las margaritas amarillas, podemos poner unas velas que genere un ambiente de mayor calidez, y le damos la oportunidad a cada miembro de la familia o amigos a que hablen de lo que quieran con respecto a la pérdida. Esto es totalmente personal, individual, cada persona podrá aportar lo que puede en función de su estado emocional, pero cada uno puede aportar algo, aunque sea una palabra, cuánto te quería María. Y otra persona puede hablar de lo que compartió con María y lo que la echa de menos y lo que le aportó de forma significativa y se lo lleva con él o con ella en su interior para el resto de la vida. Y como ponemos ahí, nadie interrumpe, cada uno tiene su momento para hablar. Se hablan de las necesidades, miedos, incertidumbres. ¿Cuánto me va a costar vivir sin ti? ¿Qué duro va a ser para mí llevar a cabo una vida desde tu ausencia? Porque tú para mí lo significabas todo. Eras mi modelo de persona a seguir, me enseñaste valores, principios, me ayudaste a madurar en aquel momento que yo pasé un bache tan duro. Claro que podemos hablar de todo lo que preveemos que va a ser difícil en nuestro mundo, que nos espera sin él o sin ella. Y tenemos el derecho a hacerlo. Y bien les digo que permitir conectar, sentir y compartir con los seres queridos todo esto nos fortalece más que nos debilita. Aunque nuestra sociedad nos haya dado mensajes de que expresar la vulnerabilidad es de debilidad. Expresar la vulnerabilidad sentida es de fortaleza, de que yo estoy con todo, con lo positivo de mi vida y aquello que ahora me duele. Y esto es muy importante también hacérselo sentir al grupo. Entonces vamos a hacer una comunicación abierta, honesta, permitida y desde el ritmo de cada persona. Cada persona es diferente y hay personas que les cuesta mucho hablar. Por consciente yo siempre en este tipo de reuniones digo que a quien le cueste hablar, porque son rasgos de personalidad, pues no hable, pero puede aportar algo. Y de repente puede aportar, yo aporto una sidra que María tanto le gustaba cuando la descubrió en Asturias y ahora yo aporto la sidra para brindar por ella. Y a lo mejor no ha dicho ninguna palabra a nivel emocional, pero ya está participando de lo que es conmemorar la memoria de María. Todo esto son habilidades que nos ayudan a pasar la Navidad. Y el día 24-25, si queremos estar en casa con nuestro marido, con nuestra hija, con nuestro perro, estamos en casa, pero hemos hecho el momento de encuentro para expresar, sentir la ausencia de nuestro ser querido. Muy importante permitir los encuentros y no anular la Navidad como si nada ocurriese. ¿Y por qué no debemos de anular la Navidad? Primero porque forma parte de nuestra vida como etapa significativa por cultura y porque cuando anulo algo me reprimo yo. Y cuando reprimo algo de mi interior, estoy haciéndome daño. Y no estoy permitiendo avanzar en mi trayectoria de vida con dolor. Yo siempre digo que el dolor es algo que forma parte de la vida. El dolor no lo podemos evitar. Quien aprende a utilizar estrategias y habilidades para vivir desde el dolor es una persona mucho más fuerte, una persona más equilibrada y con mayores estrategias para lidiar en la vida. Nadie nos libra del dolor
absolutamente nadie. Y cuando hablamos de duelo, lo digo todavía con más énfasis, porque no hay ninguna persona en este mundo, a no ser que haya sido un niño muy pequeño, que, un niño pequeño que haya fallecido, quiero decir, que no haya recibido una pérdida a lo largo de su vida. La vida nos coloca principalmente para perder a los abuelos, a personas mayores, tíos, tíos me refiero de edades de los abuelos, luego a los padres, amigos. Esta es la vida. Y que tiene una vida de 70, 80, 90 años, tiene muchísimas pérdidas a lo largo de la vida. Cuando no elaboramos bien los duelos significativos, se quedan enquistados y cuando toca otra pérdida, estamos arrastrando a modo de cápsula emocional, quiste emocional, pérdidas no trabajadas que nos dificultan realmente nuestra adaptación a lo que es la vida, que es ganar éxitos y perder fracasos. Todo es la vida. Por ello, les animo a personas que no están en duelo, que ayuden a otras de su ambiente, de su círculo, que probablemente sí que están en duelo en esta Navidad. ¿Nos damos permiso para expresar nuestros sentimientos? Claro que sí. ¿Qué ocurre cuando hacemos esos encuentros? Preguntas, inquietudes, necesidades que surgen. ¿Cómo queremos hacer las cosas? Como siempre, ¿qué cosas deseáis este año? ¿Qué os da temor? ¿Qué deseamos hacer? Es decir, ¿cómo queremos pactadamente llevar a cabo esta Navidad? Igual que dije antes lo del encuentro, con respecto a un día diferente, a la Nochebuena y a Navidad, a nivel familiar, y participar de ese encuentro ofreciendo algo, expresando una idea, hablando de lo que significaba para mí la pérdida de mi hermana. Igual que podemos hacer esto, también podemos utilizar otro momento diferente de la Navidad, por ejemplo, yendo a aquel lugar que tanto le gustaba a la persona que había fallecido. Si a esa persona le gustaba muchísimo ir a un lugar determinado de Tejeda, por ejemplo, ¿por qué no utilizamos ese lugar especial de mi hermana fallecida para en Tejeda hacer también un ritual de despedida? Voy a hablar ahora de los rituales de despedida, que probablemente habréis oído hablar de ello, porque cada vez en nuestra cultura, y menos mal, se habla cada vez más de pérdidas, de rituales de despedida y de cómo afrontar las mismas. Pero el pacto entre el grupo que va a participar de la sesión, de la actividad, del momento, es muy importante. Un pacto previo para luego llevarlo a cabo en el lugar que hemos elegido. Crear un espacio y unas condiciones simbolizando a la persona ausente, pactar lo que se desea compartir, honorar su vida y su muerte y no interrumpir la emoción. Si hemos elegido el día 28 de diciembre en compartir entre estas personas, que pueden ser ahora sus íntimas amigas, hacemos un encuentro con íntimas amigas donde ellas han pactado reunirse el 28 de diciembre, por ejemplo, para conmemorar la memoria de María. Esas amigas han hablado de que lo que quieren ofrecer en ese lugar, en el campo, debajo de un árbol especial, donde fueron una vez todas juntas a compartir un asadero, eligen volverse a encontrar de nuevo y recordar a María a través de lo que dije antes. Una escribe una carta y la lee. Otra persona aporta unas flores especiales que le gustaban a María, las amapolas rojas. Otra decide compartir un brindis por María y lleva un champán especial. Y todas hablamos por María. Algunas, que les cuesta expresar, lo llevan escrito. Y pueden hablar de María en el pasado, lo que significó para mí María, cómo ella me ayudó a ser una estudiante mucho más eficaz porque estaba perdida en mis estudios. Otra puede decirle María, gracias porque con tu cariño y tu forma afectiva de compartir, yo soy más afectiva con mis seres queridos. Otra puede recordar una anécdota divertida que vivieron. Es decir, la idea es sacar del interior y compartir con los seres queridos. Esto es trabajar el duelo. El duelo no debe quedar en silencio. El duelo debe ser manifestado, abierto, compartido y expresado. Llorar, cuando una persona llora, fíjense ustedes, cuando una persona llora por la pérdida de un ser querido, ¿cuántas veces hemos oído? No llores, déjalo ya, venga, vamos a tomar algo y te distraes.
hay que dejar que la persona llore por la pérdida. Hay que darles espacio y ese tiempo de emoción expresada y permitida y validada. Validada hace referencia a llora todo lo que te haga falta. Yo estoy aquí. Estamos juntos y cuando tú quieras, nos vamos entonces a pasear por Vegeta. Validar la emoción, permitirla. Es legítimo que las personas expresen su dolor y que tengan espacio y tiempo para realmente permitírselo. ¿Qué hacemos con los niños? Muchas veces a mí me hacen preguntas, ¿no? Personas que fallecen, familiares de personas que fallecen. ¿Qué voy a hacer con mis hijos esta Navidad? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué es lo mejor para hacer con los niños? Lógicamente, incluirlos en todos nuestros actos navideños. Porque los niños son aquellas personas que, aunque no tienen un desarrollo madurativo avanzado, porque todavía son niños, son personas especiales que lo captan todo y entienden muy bien las cosas. Tienen un pensamiento mágico que les ayuda perfectamente a captar lo que ha ocurrido y a integrar la pérdida de su abuelito o de su padre, de su madre o de su hermano. Vamos a favorecer que desde esa capacidad que tienen los niños tan maravillosa puedan compartir, puedan preguntar, puedan sentir y experimentar todo lo que sienten por la pérdida de esa persona y desde su creatividad puedan llevar a cabo acciones de juego, de música, de escritos, de palabras, de cuentos que van a favorecer la expresión de todo ese dolor. Nosotros siempre decimos que escuchemos a los niños en su dolor porque de ellos vamos a aprender. Ellos no tienen mecanismos de defensa porque no han tenido tiempo, lógicamente, para incorporarlos en su vida, que los mecanismos de defensa forman parte del ser humano. Pero mientras menos mecanismos de defensa tengamos, la salud mental y emocional, lógicamente, va a ser mejor. Y como los niños no suelen tener mecanismos de defensa, hablan y expresan con toda la naturalidad que les sale de dentro. Y un niño te puede preguntar a una familia que a lo mejor ha escondido el dolor, puede decir, abuelita, ¿qué pasó con el abuelito? Se fue al cielo y ahora estás triste. Esto lo puede hacer un niño perfectamente. Lo dice desde la manera natural. Vamos a utilizar su manera natural para nosotros seguir desde ese camino, porque ese es el camino real de lo que es la permisividad del dolor. Y decirle, sí, cariño, el abuelito murió, hoy estamos tristes porque el abuelito no está con nosotros. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Cómo te alentar al niño a que hable también de sus emociones? Y los niños si se aíslan, si no entienden y captan miedo y ansiedad, si no entienden lo que está ocurriendo. Por consiguiente, toda la comprensión que podamos poner en los niños a través de nuestras palabras y acciones es algo elemental. Ayudemos a los niños que si tienen pérdidas desde pequeñitos, suelen ser los abuelos, esas pérdidas les ayuden a la vida con respecto a cómo manejarse emocionalmente. El derecho a la pregunta, el derecho a sentir que hay comprensión, el derecho a que la pregunta que hagan a mamá o papá me la explican, me la responden y lo entiendo. Para eso tenemos que bajar el nivel, pero realmente ser sinceros y honestos con la pérdida. Y hacerles sentir que tienen derecho a sentirse tristes, enfadados, con rabia. Estas son emociones que forman parte de las pérdidas. ¿Y cómo lo podemos hacer con los niños? Hay muchísimas estrategias que ayudan a los niños a expresar sus emociones, a pesar de que, como les digo, ellos suelen ser muy naturales. Pero les podemos ayudar a que participen a través de escribirle una carta al abuelito y esa carta luego la pones en el árbol de Navidad. Y la leerás si quieres o no quieres. También ese permiso a que ellos elijan si lo quieren hacer explícito o no. Que le escriban al abuelito, que puedan de alguna manera hacer un árbol de Navidad especial, donde haya una, dos o tres bolas de Navidad que ponga el nombre del abuelo. Decir realmente que el abuelo fue tan mágico conmigo que ahora le voy a hacer una canción. Y los niños inventan una canción y tocan el piano a su forma. Es decir, alentar todo ello, esa creatividad de los niños nos ayuda a nosotros adultos también a elaborar esa pérdida. Leer al empezar o terminar la comida, leer una frase que le dice al abuelo o al terminar la comida y expresar con sus mascotas. Las mascotas son realmente unos seres vivos que ayudan muchísimo a la facilidad de la conexión emocional. ¿Cuántas veces hemos visto a un niño que se enfada con el padre? No sé si ustedes tienen mascotas o no. Se enfada con el padre que ha sido a lo mejor directivo en una conducta del niño y el niño va directamente a la mascota y le empieza a hablar a su perrito.
y llora con el perrito cuando la madre a lo mejor lo ha castigado sin ir con los amiguitos. Esa facilidad que tienen las mascotas para potenciar la conexión emocional y facilitar al niño su expresión es realmente importante y ayuda muchísimo. Y favorecerle, vete con el perrito tal y dile cómo te sientes, eso nos ayuda también. Los rituales sirven como una esperanza para poder conectar con la persona que ha fallecido. También se utiliza la oración, sobre todo para aquellas personas que tienen integrada la religión, y lógicamente la religión es un factor protector en el duelo. Quien tiene integrada la religión en la práctica, qué bien, porque eso protege y ayuda. Pero hay personas que no tienen una identificación con la religión, pero sí tienen creencias, valores, ideas, ideales de vida, que podemos ayudar también con ello para que puedan conectar con la pérdida. Compartiendo ese dolor, todo lo que hemos ido diciendo a lo largo del ratito de hoy. Y aquí pongo algunas ideas que pueden ayudar a hacer rituales. Yo les voy a comentar que los rituales de despedida se pueden hacer a lo largo del duelo en múltiples ocasiones. En Navidad hay también múltiples tipos de rituales y cada persona desde su creatividad, igual que los niños tienen creatividad, los adultos también, y podemos cada uno desde las formas que teníamos de compartir con el ser querido, podemos realmente llevar a cabo un ritual determinado. Yo les voy a dar un ritual que a mí me encanta, por dónde vivimos, nuestro clima, nuestra geografía y nuestro relieve, y es algo que ayuda muchísimo a las personas en duelo. Cuando la persona quiere hacer y elige hacer algo, que son las tareas de las que yo le hablaba antes a ustedes con respecto al duelo, para que el duelo sea algo tangible, que yo me sienta que trabajo el duelo y que me ayuda a liberar el dolor, hay un ritual que a mí me gusta mucho, que tiene que ver, aparte de todos estos que pongo aquí, que tiene que ver con nuestra geografía canaria. En el norte de nuestra isla, de Gran Canaria, existen playas que ustedes han visto donde hay unas piedras grandes de nuestra tierra volcánica que son planitas y grandes. Y esas piedras ayudan a poder escribir algo en ellas. Si ustedes quieren llevar a cabo una despedida, un ritual para elaborar una pérdida, pueden ir a una de esas playas, buscar entre la playa aquellas piedras que más se identifiquen, llevar uno o dos rotuladores de punta gorda y empezar a escribir en el lugar que ustedes elijan de esa playa un mensaje a la persona que han perdido, que puede ser un mensaje del pasado, lo que compartí con ella, con él, un mensaje del presente, cómo me siento en este momento sin ti, un mensaje del futuro, necesito que me des fuerzas y me ayudes para, por ejemplo. Escribimos ese mensaje en la piedra, en las piedras, pueden ser varios mensajes, los interiorizamos y conectamos bien con eso que le pido, con eso que le expreso, con eso que yo quiero recordar con él o con ella del pasado. Y cuando me sienta que he conectado, probablemente he llorado, he expresado el dolor, la tristeza, la ausencia que tanto duele, cojo esas piedras y las lanzo al mar, a modo de devolverla a la naturaleza, porque somos personas que volvemos a la naturaleza y donde nuestra energía, por lo menos así yo lo siento, vuelve a estar presente de otra manera. Físicamente no estamos, claro que no, pero nuestra energía sigue estando desde el recuerdo, desde las sensaciones y desde los sentimientos, claro que está, y eso perdurará siempre en el interior de la persona. Con los niños, y aquí fíjense la foto que pongo, un niño triste recogido con globos. No sé si lo habrán oído, pero muchas veces los niños eligen los globos como un mecanismo de libertad, de bienestar, de sensaciones agradables. Con los niños también podemos participar haciendo un ritual entre adultos y niños, eligiendo un lugar en la naturaleza que podía haber sido un lugar importante en el compartir con esa persona que ha fallecido, con ese abuelo, con esa madre o ese padre que el niño ha perdido, compramos varios globos de helio, esos globos que al soltarlos ellos mismos se dirigen hacia lo alto, hacia el cielo o hacia el universo. Cada persona que participa de ese ritual coge un papelito y escribe una frase a la persona que ha fallecido, con la cual estamos haciendo ese momento de entrega, de sentimiento y de conmemorar su memoria. Cada uno escribe lo que considera y lo puede hacer explícito en el grupo
si lo considera. Y hay personas que simplemente guardan el anonimato de lo que han escrito porque tienen el derecho. Cada uno cogerá un globo y pegará su mensaje hacia la persona que ha fallecido alrededor del palito que sostiene su globo. Unimos las manos con los niños, facilitamos a los niños que expresen, lógicamente, todo lo que quieran porque tienen derecho a sentirse mal, tienen derecho a pedirle al abuelo, al padre o a la madre y tienen derecho a sentir esa tristeza. Siempre los vamos a enfocar ahí y cuando todos estemos preparados, uniendo las manos del grupo y los globos, los lanzamos hacia el universo. Esto es una manera también de conectar, sentir, permitir y expresar, que como llevo diciendo todo este tiempo, es lo que necesitamos en duelo. En la Navidad esto suele ser muy mágico, los colores, el expresar y el compartir desde un ambiente natural a los niños les ayuda mucho y es una estrategia muy válida para niños y adultos. Y a ellos los hacemos partícipes de forma significativa como los protagonistas de los que ellos van a llevar a cabo a través de sus globos. Y como ponemos aquí, hablar con los niños de la muerte debe ser desde una buena comunicación e información, nunca evitar, nunca huir, meterlos dentro del contexto de la situación de pérdida. Hablarles, preguntarles a un ritmo suave, decirles qué quieren hacer esta Navidad, que ellos también tengan su propio criterio. Y desde el criterio de adultos y niños es como vamos a crear esa diferente Navidad. Una Navidad que a lo mejor no es las fechas señaladas, pero es una Navidad propia para cada familia desde sus necesidades y desde sus deseos, teniendo, lógicamente, el dolor que les acompaña. Aceptar la muerte es dejar marchar. Saber decir adiós desde el corazón y nunca buscar culpables. Qué importante es esto. Las despedidas en duelo, que como digo, siempre es un proceso, requieren, y les voy a dar unas ideas, requieren perdonar, pedir perdón, dar las gracias, decir te quiero y dejar marchar. Cuando a lo largo del proceso de duelo trabajamos todo esto y cada persona es, desde su introspección, tiene la capacidad para ver cómo perdona, cómo pide perdón, cómo dice te doy las gracias, cómo expresa sus sentimientos al ser querido y cómo despide diciéndole tú estás en otro plano y yo sigo mi curso de vida ahora desde donde puedo y desde lo que me dejaste, el legado. Todo esto ayuda a la elaboración del duelo. Y si lo hacemos con nuestros seres queridos, dando estas ideas, introyectándolas primeramente con nosotros y luego haciéndolas partícipes a las personas que están a nuestro lado, estamos llevando muy buena elaboración del duelo. Y aquí que ponemos, puede que vuelva a revivir estos sentimientos de pena en fechas señaladas que van a ocurrir a lo largo del año, cumpleaños, aniversarios, festividades, otros momentos especiales. Y debo dejar salir los sentimientos con naturalidad. Porque si bien acabamos de hablar de la Navidad como fecha señalada desde el plano cultural, social, religioso, también a lo largo del año, desde que muere la persona y sobre todo hasta que pasa un año, vamos a revivir momentos especiales, aquellos momentos señalados por primera vez sin él o sin ella. Todos estos rituales, todas estas formas de manejo del duelo que hemos hablado hoy, es importante que las podamos tener en cuenta en momentos señalados. Como por ejemplo, el primer cumpleaños de ella que ya no está. Recordarla, sentirla y elegir algo para ese primer cumpleaños. Reunirnos todos y decir, vamos a aquel restaurante que a ella le gustaba tanto. Y allí brindaremos por todo lo que nos dejó y lo que nos dejó como legado, lo continuaremos cada uno de nosotros desde donde quiere, puede y desea. Las Navidades son momentos especiales, supondrán un desafío de crecimiento personal, porque lógicamente todo este manejo del dolor y el sufrimiento es una oportunidad de crecimiento si nos lo planteamos desde ahí. Porque frente al duelo tenemos dos grandes caminos, crecimiento y maduración. Expresarnos y vivir desde una manera más madura o la desesperanza y estar siempre en el hundimiento, en el recuerdo negativo y no permitir la elaboración. Desde ahí yo siempre digo a las personas que estos dos caminos están delante de nosotros,
por dónde quiero atravesar, por dónde quiero empezar a vivir. Y siempre que las personas han cogido el camino del crecimiento es porque han sentido el dolor y lo han ido elaborando a través de estrategias, como les estoy diciendo. El dolor es algo muy complejo, es algo que requiere no solo tiempo, sino formas, estrategias, habilidades y tareas que desempeñar. Aquí he hablado un poco de la Navidad, no tenemos más tiempo, pero realmente el duelo requiere de mucho contenido para el trabajo y una elaboración adaptativa. Si están interesados en saber mucho más del duelo, me pueden escribir a la unidad de cuidados paliativos y yo encantados les atenderé desde sus dudas, inquietudes. Y esta frase, para terminar, de John Brander, que dice: únicamente aquellos que evitan el amor pueden evitar el dolor del duelo. Lo importante es crecer a través del duelo y seguir permaneciendo vulnerables al amor. Muchas gracias. Ahí tienen mi correo electrónico para que realmente, si quieren saber un poquito más sobre todo este tema, se pueden poner en contacto conmigo en la unidad de cuidados paliativos. Les dejo, para quien quiera aquí, unas ideas sobre el duelo, que a la salida, quien quiera la puede recoger.